Tiene una nueva edición de la Peregrinación de los Pueblos. Adelante, Lisandra, te escuchamos. Aquí nos encontramos, Sonia, en la esquina de Deán J. Álvarez y Ruperto Pérez, porque ellos también son protagonistas de esta peregrinación y son los servidores quienes están acompañando constantemente a los peregrinos en sus trayectos. 90 kilómetros es el trayecto completo, con distintas paradas en distintas localidades y pueblos. Son alrededor un poquito más de 100, te diría, 120, 130 servidores, entre lo que nos pudieron informar, que van a estar participando en esta edición número 37 de la Peregrinación de los Pueblos, Hacen Camparaná. Ya voy a hablar con alguno de ellos. ¿Cómo andan? Buen mediodía. Pero muy buenos días a toda la audiencia y bueno, muy contentos, muy ansiosos ya del día que ha llegado. Qué lindo día les ha tocado, ¿no? La verdad que sí, un hermoso día que nos ha tocado y bueno, ansiosos con todos los servidores, los peregrinos que van a llegar ahora a salir de Ansengan. ¿Cuántas veces participaste en tu caso? En mi caso, bueno, ya el octavo año que la hago. ¿Siempre como servidor? Siempre como servidor, porque el servicio al peregrino es importante y es importante reflejar el lema de este año, bautizados y enviados, caminemos con María. Exactamente. ¿Cuál es la función de un servidor? Porque yo dije, acompañan los distintos trayectos, ¿no? Pero, ¿qué tareas tienen que realizar? La principal tarea del servidor es acompañar al peregrino, alentarlo, demostrarle que con fe todo se puede, que no aflojen, escucharlos, ser siempre alegría para ellos, acompañarlos todo el tiempo en el camino, cuidarlos, protegerlos, como María nos protege, ser María, esa es la tarea del servidor, ser María, ser como María. En su caso personal, ¿el número de la peregrinación? Siempre pienso que es la última y bueno, si ella me envía, ahí estoy presente. ¿Hace cuántos años la hace? Como servidora 5 años y anteriormente fui peregrina. ¿Cuál es el trayecto más complicado? Digo, cuando ustedes ven a los peregrinos que quieren de alguna manera abandonar. La zona de la picada, más o menos. Ese es el lugar donde me ha tocado decir vamos. Eso ya es mañana. Sí, mañana. ¿A qué hora? Más o menos alrededor del mediodía. Mediodía, siesta, ¿no? Y también la de Cerrito, esa es inspiradora. Una vez que se prenden las antorchas, nadie queda en el piso. Eso es esta noche. Sí, eso es esta noche. De la mañana salen, ahí parten nuevamente con las velas. Eso, algo muy emocionante ver las antorchas prendidas en el medio de la noche, así que es algo emocionante. Bueno, hay un cambio de recorrido este año, ¿no? Por un trabajo que se está realizando en calle Miguel David. Sí, este año vamos a tomar por Almafuerte, por que está cortado Miguel David, bueno, así que este año vamos a retomar por Almafuerte. Hasta Caputo, así que bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, yo de Caputo, Hermandaria, para los que quieran recibir, los que no pueden peregrinar y quieran recibir a los peregrinos, el recorrido sería Almafuerte, Caputo, Hermandarias, Avenida Sarni, Miguel David. Y ahí retoma y ahí nuevamente. ¿A qué hora llegarían al Santuario La Loma? Alrededor de la 19. 19 horas, ya estarían todos allá. Los primeros servidores y los primeros peregrinos alrededor de la 19, porque a la 19 horas es la Santa Misa presidida por nuestro arzobispo. Lisandra. Me voy con el peregrino, sí. Simplemente preguntarle a los peregrinos que conocen bien, digamos, este cambio de trayecto, aunque pareciera no es tan significativo, ¿acorta la distancia, la larga? ¿Saben ellos más o menos, lo han estimado? A ver, vamos a consultarle. Este cambio de recorrido, ir por Caputo, por Hernandarias, ¿acorta la distancia o es lo mismo? La verdad no lo pensé. No, me parece que sería lo mismo, un poquito antes. ¿Más largo? Un poquito más largo, sí. Un poquito más largo puede ser, pero no es mucha la diferencia. Sí. Bien. Es uno de los trayectos que también se vuelve, ya se quiere llegar, ¿no? Lo que pasa es que ya entras a la ciudad y decís, ya llegas y realmente la loma queda bastante lejos. Pero bueno. Personal que te genera servir? Es una experiencia hermosa, el poder ayudar, el poder escuchar al peregrino es maravilloso. Sí. Bueno, en tu caso, la primera vez como servidora, ya se va hace unos cuantos años. La segunda vez como servidora. ¿La has hecho anteriormente? No, todo lo hice como servidora. ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué volvés a elegir ser servidora? Por la emoción que se siente.
el estar escuchando, el hacerla como peregrina, como servidora, el que la gente te diga, necesitas algo, como nosotros tenemos que estar sirviéndolos a ellos, ellos también nos sirven a nosotros. Y es tanto como para nosotros como para ellos y para todos los que le hacemos alguna experiencia inolvidable. Más allá de ser servidora, ¿lo haces para agradecer, para pedir por una promesa? Más que nada para agradecer. Para agradecer y poner todo en sus manos y que ella haga lo que ella disponga. Bien, bueno, lindos testimonios. Voy a seguir buscando y al peregrino servidor que ya se encuentra con la verdadera protagonista, más allá de los peregrinos, ¿no?, y servidores, es la Mater Sonia. ¿Qué te genera llegar al Santuario de la Loma? ¿Qué sentís cuando llegas ahí? La verdad que en mi caso, bueno, hace más de 10 años que hago la peregrinación y es una emoción grande que se siente llegar a la casa de la Mater. Y la verdad que, bueno, este año la Mater me ha dado tantas cosas y me ha bendecido, así que la manera de agradecerles es esta, ¿no? Y bueno, la verdad que muy lindo y llegar y encontrarse con toda la gente y que te recibe y bueno, así que... Bueno, muchísimas gracias. Vení, acompáñame porque van llegando también sacerdotes. Ellos tienen la función de ir acompañando en algunos trayectos, confesar a los fieles. Padre, lo molesto un segundito, lo veo cargado. ¿Qué se lleva tanto a la peregrinación? Hay que caminar, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la función del sacerdote en la peregrinación? Bueno, fundamentalmente es ir confesando, ¿no?, a la gente alrededor de la, al costado, digamos, de la peregrinación. Y bueno, ir acompañando, digamos, ¿no? Porque para mucha gente este momento es único, digamos, en lo que es la presencia de Dios y la fe. Y bueno, así como algunos se confiesan una vez para Pascua, también se confiesan una vez acá en la peregrinación. ¿Por qué cree que mueve a tanta gente? Digo, algunas cercanas a la fe, otras no tanto, pero ¿por qué se suman a esta peregrinación? Bueno, yo creo que hay diferentes causas, ¿no? Algunos lo hacen más como una cuestión directamente lineal a la fe, con una motivación desde la fe. Y creo que otros también se les ve mezclado un poco más lo, por ahí lo deportivo, lo físico, el desafío. Creo que tiene mucha mística también en sí misma la peregrinación, es como la vida, digamos, ¿no? Que es un peregrinar, también tiene este sentido, digamos, físico y espiritual, y que puede ser la causa también, ¿no?, de que mueva tanta gente. Bueno, yo ya que lo veo con el equipaje, nada más consultarle, ¿qué no te puede faltar para ir a la peregrinación? Gorra en mano seguro, porque el sol está muy fuerte. Seguro, seguro, totalmente. Y mucho abrigo, la botellita de agua. Bueno, básicamente, y las medias, digamos, para cambiarse. Bien, muchísimas gracias. De nada, estamos. En un ratito vamos a volver, Sonia, porque los servidores parten en minutos nada más hacia Asencan. Desde allí saldrán a las 17 horas rumbo para Paraná, donde van a llegar mañana por la tarde al Santuario La Loma. Obviamente, allí estaremos, por supuesto. Lisandra, muchas gracias. En un ratito volvemos desde ahí. Y nosotros también seguimos.